Exacto. De acuerdo con las investigaciones, los hoy procesados son señalados de haberse tomado una calle que lleva el mismo nombre de la banda en mención en el barrio Alfonso López Pumarejo para la comercialización de estupefacientes en pequeñas dosis en ese puerto sobre el Pacífico colombiano. La fiscalía reabrió cuatro noticias criminales que habían sido archivadas en años anteriores luego de contar con elementos materiales y probatorios y evidencia física, importante para señalar que los presuntos integrantes de la banda estarían inmersos en dichas conductas delictivas. Asimismo, se pudo establecer que utilizaban sus lugares de residencia para camuflar las sustancias y comercializarlas. Durante nueve diligencias de allanamientos y registro, la SIJÍN de la Policía Nacional hizo efectiva ocho órdenes de capturas y dos más en flagrancia. En las audiencias preliminares, el juzgado legalizó los allanamientos y capturas, donde el fiscal formuló cargos por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, concierto para delinquir agravado y destinación ilícita de inmuebles. Según el fallo del juez, Olga Beatriz Lerma Flores, alias La Gorda, Wellington Sinisterra Caicedo, alias El Niche, Apolinar Banquera Colorado, alias El Viejo, Julián Llanos Bonilla, alias Alacrán, Lindsay Lerma Martínez, alias La Prima, y Zuleima Arboleda, alias La Chola, tendrán que pagar condena intramures, según el fallo del juez. Por su parte, el señor Parmenio Hurtado Minota, de 68 años de edad, alias Maletero, al igual que Ever Emilio Cárdenas Guerrero, alias Venado, por tener problemas de salud, tendrán que pagar casa por cárcel.